Señor, ¿qué nos puede actualizar respecto del estado de salud del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero? El fin de semana incluso en redes especularon sobre su fallecimiento. Y es que, ¿desde cuándo está en esa condición? Porque la verdad me parece, suena como poco verosímil que no haya asistido, no lo haya acompañado a la reunión con el presidente Biden, porque dijo el canciller, no le habían avisado. Sería una, pues una grave falta de coordinación, de logística o incluso de interés de él de poder participar, incluso aunque lo hubieran avisado una noche antes. Bueno, ha habido mucha especulación y una actitud muy no quiero usar la palabra, quiero suavizarla. Yo diría, la voy a usar, miserable. En torno a este asunto, porque vi un video, un mensaje, creo que en Twitter, y hay muchos deseándole la muerte. Eso no se le puede decir a nadie. Incluso vi uno que resultó falso, que me da gusto que haya resultado falso, atribuido a Diego Fernández de Ceballos. ¿No lo tienes por ahí? Uno de Diego Fernández. Pero lo que… Sí, palabras más, palabras menos, diciendo lo que no pudo la justicia, lo logró el cáncer. Y entonces empiezan a ver lo que llaman retweet, pero muchos. Esa es una actitud inhumana. Es una enajenación, es la pérdida de los sentimientos, eso es ser malo, de Malolandia. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo informarles? Pues que él se hizo una intervención quirúrgica, lo intervinieron quirúrgicamente en la espalda, en la columna, una infiltración, vamos a decir. Aquí está. Pero este se lo atribuían a Diego. Pero este la fue mal. Así. Entonces está en su casa, está bien, está en recuperación. Incluso está trabajando. Y le decíamos que se mejore, se recupere pronto. Eso es lo que puedo comentar. Yo mismo le informé al presidente Biden en la reunión bilateral, cuando estaba el procurador, y lo hice también al procurador, que seguramente ya tenía conocimiento, al procurador de Estados Unidos,
el porqué de la ausencia de Alejandro Gersa. Sin embargo, de veras, es lamentable que se presenten estas cosas. Ayer también, o antier, falsificaron una carta. Fíjense, ¿no tienes la carta? Ese se le atribuye a Diego, pero no es, según me dicen, ¿no? ¿No? Toda esta corriente de mala fe, de malas entrañas, ¿no? Y también a lo mejor de bots. Son esas campañas negras que existen, que tienen que ver muchísimo, no tengo duda, con los conservadores. ¿Quieres saber quiénes son capaces de eso? Los conservadores, de eso y más. Un humanista no hace eso. Miren esta carta. Supuestamente también circuló cuando antier. Yo le envío una carta a Pablo Gómez, ¿no? Que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Todo esto lo hacemos o se da a conocer para la gente, para que vean cómo son nuestros adversarios. Entonces se supone que tiene el membrete, al acuse de la Secretaría de Hacienda, todo. Por medio del presente escrito me permito hacerle de su conocimiento que siguiendo los protocolos de emergencia por la posible remoción del fiscal general de la República por motivos de salud y las facultades del Ejecutivo Federal, según lo estipulado en el artículo 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del cual el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos podría enviar, en dado caso de ser necesario, una terna a la Cámara de Senadores para elegir a un nuevo titular de la Fiscalía General de la República. Al respecto, solicito remitir a esta superioridad un informe detallado si existe alguna irregularidad fiscal o financiera de las personas que a continuación se enlistan. O sea, se supone que yo mando esta carta para que me digan si ellos, si tiene algún problema financiero, fiscal. Entonces ponen a todos los posibles candidatos a ser fiscales o que vayan en la terna. Arturo Fernando Saldívar, de lo de la REA, Alejandro Flores Ramos, Eva Verónica de Gives, Miguel Carrasco Hernández, Olga María del Carmen Sánchez, Ricardo Monreal Ávila, Roberto Nin Hernández, Renato Sales Heredia, Bernardo Batis Vázquez,
Antonio López Portillo Robles Gil, María Estela Río González, Rafael Guerra Álvarez y Javier Quijano Vaz. 13. Lo que se hace de su conocimiento para los trámites legales y administrativos a que haya lugar. No omito manifestar que el contenido del presente escrito es de suma confidencialidad. Sin más por el momento, le reitero mis más altas y distinguidas consideraciones. Yo ni uso eso, pues. El presidente de los Estados Unidos. Entonces, y es fácil falsificar las firmas, pero esta sí está. Yo cada vez por que uso mucho la mano, por mi dedito chueco, ya no me sale igual, pero esta sí está completamente fuera. Entonces, en eso andan. Y esa es la nota, pero bueno, es lo que te puedo comentar.